del Tuy, un sitio realmente, realmente muy hermoso, ¿no? Aquí hay una urbanización que se ha venido construyendo, de cierre de ciclo, para alojar a las familias que están aquí en barrios cercanos. Esa instrucción que ha dado el presidente de que ir construyendo el vivir bien, sacando gente de los ranchos y haciéndole urbanizaciones y viviendas dignas. Esto realmente es muy bonito. Una pequeña ciudad que se está construyendo aquí, bueno, poco a poco se va desarrollando. Ya hay 207 viviendas terminadas en estos edificios. Hoy se integran a esta comunidad 50 familias que vienen de 6 refugios, 50 familias que fueron afectadas por los del AVE de noviembre y diciembre del otro año, y dentro del plan de resolver el problema a las familias afectadas, se crea la Comisión Presidencial de Refugio Digno y el Plan de Vivienda para la Emergencia. Conmigo está el general Viñas, que es el director general de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos. Bueno, general, yo quisiera que usted explicara cómo va este tema de los refugios, las familias, cómo se van poco a poco resolviendo el problema, o no tan poco a poco, va como acelerado. Gracias, ministro Farruco. Ciertamente, como saben, por instrucciones del comandante presidente Hugo Chávez, se creó, inclusive como mandato de la Ley Especial de Refugios, se creó la Comisión Presidencial de Refugios Dignos, para, por supuesto, sistematizar y organizar todo el tema de las familias que, como saben, por el tema de las lluvias del año pasado, sobre todo, y principio de este año, hemos tenido que, bueno, que acoger en refugios dignos en todo el territorio nacional. De 35.000 familias que teníamos o que tuvimos en diciembre, enero del año pasado, este año, ya, bueno, tenemos aún en refugios alrededor de 28.000 familias a nivel nacional. Y nosotros hemos venido en un plan acelerado, en el plan especial de emergencia para vivienda, hemos venido el gobierno revolucionario haciendo las viviendas o terminando viviendas de cierre de ciclo, y un gran número de estas viviendas han sido destinadas para nuestros compatriotas que están en refugio. Ya tenemos ya a prácticamente casi 6.000 familias que hoy están en sus viviendas dignas, que estaban en refugio, y nada más en el Distrito Capital, Vargas y Miranda, esa cifra llega con estas entregas de este fin de semana a 4.500 familias. Como bien lo dijo el ministro Farruco, hoy este es un ejemplo, y tenemos acá 50 familias que vienen de refugios del Distrito Capital, que además han aceptado la invitación del comandante presidente para hacer vida en los valles del Tuy. Estamos muy cerca de Caracas, con el tren muy cerca, están aquí integrándose a las familias que son de la región para la nueva vida, para el buen vivir. Es la semilla de la transformación para el nuevo modelo socialista y para poder resaltar la vida, lo humano. Esto es un ejemplo y estamos orgullosos de todo el trabajo que se está haciendo. Esto además comienza toda una avanzada, un relanzamiento de todo el proceso de entrega de viviendas que vamos a tener de aquí a fin de año. Que sabemos que, bueno, es un tema de la revolución, poder entregar viviendas. El comandante nos ha pedido a las familias refugiadas alrededor de 18 meses en refugio. Bueno, estamos cumpliendo un año y estamos acelerando el proceso para poder tener la menor cantidad de familias en refugio y la mayor cantidad de familias en sus ya viviendas dignas. Esto es un logro de la revolución y esto es un trabajo de todo el gobierno revolucionario. Todos los ministerios, alcaldías, gobernaciones revolucionarias están decididas a que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible, y no solo es la vivienda, es el hábitat, es el empleo, es la educación, es todo lo que conlleva a lo que necesitan las familias para su vida digna y el buen vivir, ministro. Gracias, general.